Good evening, Claudia Lorena. Good evening. Hello. Can you hear me? Claudia Lorena. Can you hear me? Sí, teacher, I can hear you. Okay, thank you. How was your day? So because I you are have the a... one who is sick. You are the one with COVID. No. Sí, yes. Okay. I am have a COVID. But you have had the two doses of the vaccine. Yes, the yes. Sinovac. Okay. Then you are having just like a bad cold. I don't understand that. Que solo tiene como un resfrío, no le ha llegado fuerte. No, solo he sentido dolor de cuerpo y perdí el olfato y el gusto, pero un poco, pero ya lo estoy recuperando. Aunque llevo 4 días nada más, pero no me ha dado temperatura y no me ha dado tos, gracias a Dios, hasta ahorita, ¿verdad? Sí, en mi caso me sucedió algo así, pero yo siento que fue como la reacción a los 15 días de la vacuna, de la primera Ajá. vacuna. Sí. Que me quedé sin sentir sabor, Oh. Pero no me dio fiebre para nada, me quedé sin sentir sabor. Eso fue justo a los 15 días. Y 8 días después me dio diarrea. Pero cuando me dio la diarrea, se me quitó eso de que no sentía sabor. O sea que yo siento que era como el cuerpo acostumbrándose a atacar la el como virus. lo del virus. Ajá. Fui ¿Y cuál como le pusieron a usted, teacher? A La mí me Pfizer. pusieron la AstraZeneca. Ah, oh, ya, sí. Lo que pasa es que estoy viejita, pero No. demasiado saludable. No, gracias a Dios que sí está saludable. Sí, Sí, yo fíjese que no realmente. padezco de nada, o sea, todas las Bueno. malas hierbas que la gente a mi edad normalmente tiene, y más Sí. en mi familia, todos desde bien jóvenes padecen de diabetes, padecen de hipertensión, de todas esas malas hierbas, todos lo tienen. Y yo Sí. nada, 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 o sea, de todos mis primos, yo soy la que no padece de nada. Ay, Bueno, qué bueno. yo tengo un primo, pues, que era el que estaba entre, o sea, primero nació mi hermano y después nació ese primo. Nació una hermana de él y después nací yo. O sea, que éramos de los cuatro primos más mayores, ¿verdad? Entonces, él se murió a los 50 años de Qué diabetes. joven. De diabetes. Hijo. Sí. Entonces, y yo tengo 55 y aquí estoy. Pero no parece, teacher. No, Bendición de Dios. Qué galán. Y eso que no estoy recibiendo la mejor vitamina, que es estar con mis alumnos, ¿verdad? Ahorita ustedes son los que Ajá. me están ayudando un montonazo, porque Sí. cuando uno disfruta lo que hace, le hace falta, ¿verdad? Porque ya yo tenía 4 años de no estar trabajando, ¿verdad? Híjole, sí. Entonces, y de repente me llegó un correo así como los que les mandan a ustedes de que se inscriban en no sé qué, en lo de esto, de inglés, de ¿cómo se llama? De Insafor. De INSAFOR. Y entonces vine yo y escribí y dije, mire, yo no necesito el curso, ¿verdad? Pero sí necesito trabajo, y yo he recibido el curso de INSAFOR, entonces, ¿qué probabilidades hay de que me den trabajo? Además, yo he sido tutora virtual, ¿verdad? Porque tengo todo eso, tengo tutora virtual, yo puedo hacer también plataformas de Moodle y todo eso. Y entonces les mandé mi currículum y me dijeron que sí, me contrataron. Qué Aquí estoy. buenísimo. Sí. Y Qué entonces, bien, teacher. O sea después de que, 4 años. ajá, hasta hoy está trabajando con INSAFORP, entonces. Sí. O Ah, sea, ya. que yo trabajo aquí en Panamá, sí, trabajo
más o menos regular no he tenido. Claro, sí. Este es el trabajo más estable que he tenido hasta ahorita. Bueno, primero Dios, con el tiempo las cosas mejoren allá en Panamá con Lo respecto que al trabajo. pasa es que como todo se ha atrasado por la tal pandemia, ¿verdad? Exacto, eso vino a fregar todo. Sí, porque a mí me dieron justo mi como aquí me dijeron que para yo entrar a trabajar con lo que yo sé, o sea, profesionalmente, aquí la gente es bien cerrada con la educación. Entonces, si yo no tenía un título sacado aquí, no me admitían ninguno de los títulos que yo traía. De verdad. Entonces, sí, entonces vine yo y saqué una maestría en educación superior, que Oh, era qué bien. lo que más se parecía con lo que yo traía. Y entonces, terminé la maestría justo a los 18 meses. Y cómo se llama, menos mal que no me atrasé en nada, porque si no me hubiera agarrado cabal la pandemia, porque a mí me dieron justo el título días antes de que cerraran todo en Panamá. Entonces a mí me dieron, yo terminé en diciembre del 2019 todo. Y mi título me lo dieron en marzo del 2020. Sí. Y yo creo que en abril fue que cerraron todo. Y Aquí en El entonces, Salvador, como a mediados de marzo fue, creo, ajá. sí, pero o sea, me refiero a de que de veras, acuérdense que a los principios de la pandemia nadie cerró nada, Sí, es cierto. ¿verdad? Y Ya en abril entonces, sí era total, ¿verdad? sí, y entonces, gracias a Dios que ya me habían dado mi título. Entonces, pero con la desgracia de que como aquí todo lo hacen por cucharada, no me le habían puesto, bueno, todavía no lo tiene. La universidad supuestamente me le tenía que poner un sello en la parte de atrás a mi título para yo ir a autenticarlo a todos los lados que tengo que ir para que me admitan el título aquí en Panamá. Porque como yo soy extranjera, y entonces como yo no podía hacer nada porque la tal universidad cerrada y no había chance de conseguir el tal sello. Bueno, a la fecha de hoy todavía no hay nada abierto. Si a mis hijos les van a dar el título en otras oficinas, en otro lugar que no tienen nada que ver con la universidad. Sí. A los compañeros que iban detrás de mí, o sea, que pagaron un mes después de mí, todavía no les han dado el título. Híjole. Y ya ¿Y año y medio. no, y como esto de la pandemia no se ve que se vaya arreglando, al contrario, el virus como que se va fortaleciendo, entonces Pero no deja que fíjese todo siga que la prosperando. gente esta en especial de esa universidad, son bien fregados porque ellos están teniendo alumnos todavía, porque, por ejemplo, mis hijos acaban de terminar con ellos, se podría decir, hace 3 meses. Entonces, alumnos tienen y les están pagando. Lo que pasa es que ellos no han contratado a nadie del administrativo. Entonces, la gente que nos ayude a Ah, nosotros sí. en cuestiones de inscripciones y cosas así, no hay. No Entonces, tienen. pero ellos sí están recibiendo dinero y solo les están pagando a los profesores y a los profesores horas clases, ni siquiera Sí. a los que tienen de planta. Entonces, todo ganar, ganar para ellos. Claro, Sea, sí. no están gastando en que la gente llegue a usarles el agua, la electricidad, ni nada de eso en ninguna de las universidades. Porque cada Claro. quien está estudiando en línea en su casa, ¿verdad? Y ellos están cobrando exactamente lo mismo. Supuestamente mi hijo lo que lleva aquí es chef, uno de ellos. Y es de las carreras más caras porque supuestamente le dan los materiales para que cocinen. Pero durante toda la pandemia no le han dado, pero ni siquiera un diente de ajo. Y No. la cuota no se la han bajado, Y qué mal. ¿verdad? Y No entonces, sé. y yo les digo, bueno, ¿y por qué me tienen con la misma cuota? ¿Y cómo se llama? Y si ni un diente de ajo les dan. En todo Sí. caso, deberían de darles supuestamente el material que les están cobrando. Claro, mandárselo a la casa, claro. Ajá, mandarlo a la casa o que uno lo vaya a traer. Pero nada.
Sí. No. Pero bueno, ni modo. Gracias a Dios, por lo menos ya terminamos. Sí. Porque mañana voy a ir a traer el título de uno de ellos. No, sí. A ver qué tal. ¿Miran la pantalla? Sí, sí se ve. Vaya, vamos a ver lo del knowledge check que quedó pendiente de ayer. ¿Verdad? Entonces, vamos a usar Ken o Kent. Vaya, ese bello dibujo ahí, ¿creen que ella puede o no puede dibujar? Not. No puede. No. Ken not. Can't. Okay. She Entonces, can't. vamos a decir, I can't draw. I can't draw. I can okay. Draw. And what about act? I can act. I can act. I can't sing. I can't sing. I can't sing. I can't. I can't fix cars. Okay. I can't play tennis. I can't ice skate. I can. I can ice skate well. I can play the piano. I can play the piano. I can't cook at all. I can't cook at all. Ha de ser fregado ser mujer y no poder cocinar. En mi caso, aquí en mi casa, gracias a Dios, incluso los hombres saben cocinar, porque bueno, mi hermano, mi hijo chef, y mi hermano que se vino aquí a Panamá, que nunca había hecho, pero ni siquiera huevo frito, aquí hacía hasta sopa, ¿verdad? Entonces, o sea, como quien dicen, a la hueveta, ¿verdad? Pero aprendió. Porque no había de otra. Bien, entonces, habíamos estado viendo Ken for ability. Habíamos dicho que estaba el uso del I can y I can't, ¿verdad? Afirmativo y negativo. Y también para las preguntas estaban las yes, no questions y las formas como se responden y las WH questions, ¿verdad? Entonces, repeat after me. Can you sing? Can you sing? Yes, I can. Yes, yes I can. No, I can't. No, I can't. Okay. What can I do? What can I do? You can sing. You can sing. Who can sing? Who can sing? Philip can. Philip can. Okay. Now let's go on to the other one. Okay. Lesson objective. By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different abilities and talents. Okay. Now, abilities and talents. Musical or artistic? Repeat, musical or artistic? Musical or artistic. Paint pictures. Paint pictures. Play the violin. Play the violin. Sing English songs. Sing English songs. Technical or mechanical? Technical or mechanical. Design a web page. Fix the car. Fix a motorcycle. A propósito sobre esto de design a web page, según yo me acuerdo, antes
hace todavía como unos 5 o 6 años, era difícil eso de diseñar una página web y se necesitaba como un estudio especializado para hacerlo, ¿verdad? Porque se hacía con comandos. Pero ahora hay web pages que uno mismo los puede ir haciendo. O sea, le digo porque yo ya he empezado a hacer una web page y yo no soy técnica en eso, ¿verdad? Pero hay ciertos sitios que le dan como facilidades a uno para poder hacer la página web, y hay páginas web que son incluso gratuitas. Antes no, antes había que pagar un montón para que alguien le diseñara a uno una página web. Cada vez se está facilitando más la tecnología para la gente. Bien, athletic. Athletic. Do gymnastics. Gymnastics. Ride a horse. Surf. A propósito, ¿de ustedes alguno le gusta el surf? A mí me gusta, pero no puedo. I can't surf. A mí me gusta verlo. A mí me encanta también verlo, pero sí, nunca he tenido la oportunidad de pararme sobre una tabla de surf. ¿Y de ustedes alguien ha usado patineta? Sí, eso sí. Ah, sí, pues si usted usó patineta, se le hace fácil el surf. Porque es casi lo mismo, dicen. O sea, que si usted mantiene el equilibrio. Patineta, si usted fuera a aprender surf, se le hace fácil. Sí, así pero que, es cara la tabla. Así que no pierda la esperanza. No, pero ahorita ahí en las playas del Salvador hasta las alquilan. Sí, eso sí. ¿Verdad? Así que vale la pena ir a investigar a ver si se puede o no. Hay unas tablas especiales que no son de esas largotas, sino que son más bien anchas y cortitas. Uh-huh. Me imagino que esas han de ser como un poquito más fácil. Sí. Ok. Other. 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 Bake a cake. Bake a cake. Play chess. Play chess. Tell good jobs. Yo soy buena para eso. Para hacer que la gente se ríe. Y algunas veces lo hacemos así de la vida real. O sea, no un chiste aprendido, ¿verdad? Sino que de chiste que sacamos de la vida real. Con mis hijos, como normalmente cuando uno va de aquí de La Chorrera para Panamá, en las horas pico, se tarda como de 2 a 3 horas en llegar, ¿verdad? Y entonces, en todo el camino los llevo bien entretenidos. A los jokes. A mis hijos. Los chistes. Lo malo es cuando ya sea a la ida o al regreso, ellos vienen bien dormidos y yo vengo solita, ¿verdad? Porque estaré escuchando el concierto de ronquidos y uno cansado y sin poderse dormir. Está fregado. Joke. A mí me da risa porque yo lo friego después, ¿verdad? Que me dejan sola, les digo, imagínense yo aquí solo escuchando que ustedes bien foteados y yo tenerme que echar las 3 horas conduciendo yo solita, está fregado, sin nadie que me mantenga despierta. Y peligroso. Sí, se duerme fíjense uno. Aunque uno no quiera, se cierran los ojos. No, y es feo porque por segundos que sean, uno siente que pasó un buen rato. Uh-huh. Y entonces, pero seguir caminando y uno dormido está fregado. Uh-huh. Una vez me ocurrió algo bien raro y ¿cómo se llama?
menos mal que no iba solo yo y que lo vieron también mis hijos. Iba yo pasando, ¿verdad? Y voy viendo a un muchacho en una moto, dormido. Se durmió en la moto. O sea, eso es mucho más peligroso, más que todo para el que va conduciendo, pues. Vime dormido en una moto. Miren, me dio una lástima, porque dije yo, no, pobrecito. Yo mejor me haría a un lado y me dormiría, ¿verdad? Y no andar en esas. Bien. Musical or artistic. Who of you can paint pictures? I can paint pictures. Really? What about you? I can't do it. I can't do it. You can't paint pictures. No. No es lo mismo, no es lo mismo pintar que dibujar. No, I don't. No es lo mismo pintar que dibujar. Ah, okay. ¿Verdad? O sea, porque una cosa paint, es dibujar y otra but, cosa but you can draw. I can draw and I can paint. But you don't you need, can both. You don't yes, I can do both. But you don't need to know how to draw in order to paint. Hay gente que colorea muy bonito y no sabe dibujar. Mm-hmm. ¿Verdad? Entonces, y hay diferentes técnicas para pintar. Hay gente que colorea muy bonito con esas cosas que son que por números. Que le ponen los números en el dibujo y usted tiene que ir pintándolo. Con los colores encima de donde le ponen los dibujos. Los números. Ajá. Tengo una amiga que hace de eso y le queda bien bonito. Now. Mandalas. ¿Ah? Como mandalas. No sí. Sé si así se llamará la técnica, pero es que le ponen los números en el... le dan ya el dibujo ya hecho y le ponen un montón de números. Y entonces usted tiene que, de acuerdo al número, hay un código que de acuerdo al número va el color. Entonces usted va pintando, le dan hasta la caja de colores viene en esos folletos. Con los números de los colores. Y de acuerdo a eso va pintando y quedan bien bonitos. Now, who can play the violin? I cannot play the violin. I can't play the violin. I always like it, but I can't. En mi familia, originalmente, como mi familia vino de España, la familia traía un Stradivarius. O sea, que alguien de mi familia sabía tocar violín. Y cómo se llama Pero como nadie de ya mi generación ni de la generación anterior tocó el violín, ahí estaba solo como reliquia familiar. Una familia de la iglesia se dedicó a eso, era la familia Castro, a tocar violín. Entonces, todos los hijos tocaban violín. Entonces mi papá les prestó el violín a la familia. Iban a creer que después dijeron que lo habían perdido, que se los habían robado. Que en El Salvador, sabiendo cómo es la delincuencia, lo dejaron adentro del carro, el violín. Un Stradivarius, por Dios. Bueno. El que se lo llevó sabría lo que se estaba llevando. Dudo. eso lo fueron a vender, qué sé yo, a $5 y acaba. El que lo compró se llevó una gran cosa. Uh-huh. Y es tenía que conocer, por supuesto, también. Bueno, lo que pasa es que con solo ver si es que los Stradivarius tienen su marca. Uh-huh. En la parte de adentro. Sing English songs. Who can sing English songs? I like to do it. It's good. It's the best way. It's the best way yes. To learn a language. To practice. And to practice. Yes. Yes. Okay. And what about technical or mechanical?
Well, I already told you that I already start to design a web page. And I can fix the car the basic things, but I can't fix a motorcycle. Ha de ser más fácil, ¿verdad? Pero como nunca he tenido. Who can fix the car? Who can fix a car? No. Any of you have a car and have to fix it from time to time? No. Dice que lo que más seguido da problemas es este la batería. Porque la mayoría de gente no le limpia los bordes. O sea, los bordes de la batería se tienen que limpiar con un poquito de agua y bicarbonato. Bicarbonato. Ajá. Y hay gente que nunca los limpia. Entonces, cuando eso está todo blanco, entonces no hay contacto y entonces no enciende el carro. ¿Verdad? Y about David Arita, have you ever tried to design a web page? Can you design web page? I can design a web page. You can't. Okay. Yes. Well, about athletic, who do gymnastics? Esto no es ir a hacer gimnasia de la normal que uno hace para adelgazar, sino que se refiere al artistic gymnastics, así como la que sale en los Olympic Games. Yo tengo una sobrina que hace de ese tipo de gimnasia, ¿verdad? De la gimnasia rítmica. Y tengo una sobrina nieta que también incluso ha ganado premios en Miami por la gimnasia rítmica. But I can't. Who can do gymnastics? No? Okay. No. Who can ride a horse? I can ride a horse. And I can put the seat on the horse. Puedo poner la silla en el caballo. Sí, porque no es lo mismo. Y la silla de las viejitas, porque aprendí incluso a hacer de un lazo el bozal que se le pone al el cabestral que se le pone a los caballos para guiarlos, pero de un lazo se hace. Hay ciertos nudos especiales para hacerlo, y entonces yo sé hacer eso también, o por lo menos sabía. Entonces En una vacación, mis vecinos tenían caballos. Y entonces yo aprendí a hacer todo eso porque me fascinaban los caballos. Y entonces había un caballo en especial que era el del dueño, ¿verdad? El del dueño del rancho, don Ramiro Parada. Que era bien hermoso el animal, enorme y bello, ¿verdad? Y entonces ¿cómo era que se llamaba? No me acuerdo. Pero la cosa es que yo me había estado conquistando a ese caballo, ¿verdad? Entonces le llevaba azúcar, le llevaba pedacitos de manzana y le peinaba la melena, la melena y toda la cosa, lo consentía, ¿verdad? Y entonces a puro amor me lo gané. Y entonces cuando vine yo y de repente don Ramiro no había salido ese día, se había quedado en la casa. Vine yo y fui a pedir permiso de montar un caballo. Entonces, y como ellos ya sabían que yo podía ensillar y todo, ¿verdad? Entonces me dijeron, vaya, si vos lo ensillas, no hay problema, agarralo. Lo que nunca dije es cuál caballo era el que quería montar. Y cuando me van viendo montada en el caballo de don Ramiro, y que yo lo había ensillado y todo, y me dicen, miren, pero esa gente se puso blanca,
porque ni siquiera el hijo mayor de don Ramiro había podido nunca sentarse encima del caballo, porque el caballo era bien, bien, bien encabritado, era bien, bien fregado, solo se dejaba montar por don Ramiro. Y me van viendo a mí encima del caballo, pero miren, esa gente corrió para donde me vieron con el caballo para bajarme. Y entonces, y me dijeron que ese caballo nadie lo montaba y que no sé qué. Ah, bueno, pero yo sí lo monté. ¿Verdad? Pero es eso, que me lo había ganado con amor al pobre caballito. No se pudo resistir a eso. Fíjense que los animales sienten eso. Well, about surfing, I can't surf. ¿Verdad? Can't surf. I can't do gymnastics, but I can ride a horse. And I can't surf, neither. Okay? And about others, I can bake a cake. I can play chess. And I can tell good jokes. Okay? What about you? Hablen de ustedes sobre estos other abilities and talents. Can you bake a cake? Can you bake a cake? No, I can't. I would like it. Play chess. You can play chess. I can play chess too. It's very interesting. Las personas que pueden jugar ajedrez son los mejores, así digamos, como lo que hace nuestro presidente Bukele, que se adelantan. Son muy analistas. Y se adelantan a lo que otra gente va a hacer. O sea, él hace esto sabiendo que van a hacer aquello y él le va a salir adelante con otra cosa. Entonces, esa habilidad se logra con el ajedrez. Con el ajedrez. Sí. Yo jugué ajedrez en el bachillerato. Ajá. Yo me quedé con el... Mi hermano es buenísimo jugando ajedrez, así como es de genio él con la matemática. Pero... aquí en la casa conservé el título porque estando cipotes todavía lo reté yo a una, me acuerdo que él se había desvelado un día antes para un fin de año, se había desvelado un día antes, vine yo y al siguiente día lo reté a jugar a ajedrez. Él toda la vida me había ganado. Entonces, esa vez yo le gané. Y entonces vino él y me dijo que tenía que darle la revancha, que yo no me podía quedar, que yo le había ganado. Nunca más volví a jugar con él. Así que conservo el título. O sea que la supe hacer, ¿verdad? Porque lo que hice fue estar segura de ganarle una vez y no volver a jugar con él para no perder el título. Jugamos de cualquier otra cosa, menos ajedrez. Soy mala yo. Bien. Use the vocabulary related to yourself, family, friends, and coworkers. Example, I can fix a car, but I can't fix a motorcycle. ¿Verdad? Esto más o menos lo estuvimos haciendo la vez pasada. And now, the lesson objective. By the end of this class, you will read and discuss an article about four unique American races. You will also develop skills in reading for specific information. Okay? La regué, no sirve, no me problema. Vaya, entonces vamos a... La pantalla tiene mucho zoom, teacher. ¿Perdón? La pantalla tiene mucho zoom. Es que no me
Permítame. Está al 80%. No le puedo disminuir. Casi no se puede ver. No será su teléfono. Porque yo sí lo veo bien. Están viendo completo. Lo que tal vez es el título, pero ahí solo dice Reading Race. Sí, solo es el título el que no se mira. Run up. ¿Verdad? Y lo que interesa es que lean lo que está aquí adentro, que sí se mira bien. ¿Verdad? Primero le voy a leer la I will do the reading. You follow the reading. And then I will read and you will repeat after me. Okay? Now, climb the stairs of New York City's Empire State Building. In the Empire State Building, run up. Así se llama esa race. Race es una carrera. Entonces, esta es climb the stairs of New York City's Empire State Building. In the Empire State Building, run up. The climb is 1,050 feet, 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Ustedes podrían hacer eso. Subir 1,575 ¿cómo se llama? Escalas, o sea. Escalones. Gradas. Yo siento que después de 30 gradas ya me duelen las piernas, ya me imagino haciendo 1,575. Y eso no es nada. The winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Suben 1,575 gradas de 10 a 11 minutos. Si me dan todo el día, tal vez lo subo. Pero de 10 a 11 minutos, Dios guarde. Esto les pasa como la rata que se me subió una vez a mí. Ese cuento, queremos escucharlo. Mire, que eso ha sido ahí sí corrió rápido. Mire, eso ha sido. Eso ha sido el camino. Eso ha sido el horror de mi vida, el trauma de mi vida. Porque toda la vida en la casa yo he sido la matarratas, ¿verdad? Y entonces en la casa no sobrevive ni un ratón ni una rata porque yo toda la vida los mataba. Y entonces, ¿cómo se llama? Cuando construyeron el Hospital de la Mujer, que lo pasaron más acá, más cerca de en la 25 Avenida, más cerca del comienzo de la avenida, todo el montón de ratas que había en el antiguo, cuando pasaron el mobiliario y todo eso que tenían ahí, se fueron para todas las colonias alrededor. Y como la Vista Hermosa está ahí bien cerca, ¿no? Entonces llegó una plaga de ratas horrible. Mi mamá y mi hermano se fueron para Estados Unidos porque tenían su viaje. Y entonces, y ahí en la casa teníamos nosotros ratas. Y entonces marca a mi familia y vine yo y me fui arriba a contestar porque abajo había demasiado ruido. Entonces, contesté en el cuarto de mi mamá y estábamos hablando, ¿verdad? Y que se había visto a la rata y que no sé qué, y que no lo había visto, que todavía no lo había matado, ¿verdad? Todavía andaba por ahí, pero que cualquier día de esos iba a caer. Cuando yo venía bajando las escaleras, voy viendo a la rata al fondo de las escaleras
Vine yo, hice ruido creyendo que haciendo yo ruido la rata iba a huir. ¿Y saben qué hizo la bendita rata? Miren, empezó a subir, pero no vayan a creer que subió así escalón por escalón, sino que como que iba volando encima de las escaleras. O sea, como que no eran escaleras, sino que como que era solo una rampa para la rata. Y miren, se subió por mi pierna izquierda, o sea, por mi pierna izquierda, me dio toda la vuelta y bajó por el lado derecho. Pero miren, yo sentía la rata moviéndose en mi cuerpo. A mí me da algo. Y, miren, y fue cuestión de segundos, si es que no me dio tiempo ni de gritar. Miren, cuando ya había terminado de bajar la tal rata de encima de mí, digo yo a gritar, ¿verdad? Pero imagínense sentir una rata, porque hasta la cola me pasó por todo esto. ¡Ay, no, qué horror! Y entonces, y digo yo a gritar, pero eran alaridos. Y bajo corriendo yo de la grada, ¿verdad? Y me fui a meter inmediatamente al baño y a poner así con toda la ropa, tal como andaba, a poner agua, pero hirviendo, a que me cayera encima para quitarme la sensación y para limpiarme de cualquier cosa de la rata. Y entonces, pero miren, después de eso ya no he vuelto a andar matando ratas. Hoy les tengo pánico a la babosada esa, tío Cuarto. O sea, como una cosa así le puede cambiar la vida a uno, ¿verdad? Yo después de ser la gata, hoy soy la pulga. Teacher. Diga. A mí una vez me cayó un pedacito de ladrillo con una rata junta en el cachete. ¡Ay, Dios guarda! ¡Ey, guacala! Y ha de haber sido que la rata estaba rascando, porque esas babosadas rascan todo, si con eso... Se puede caer una casa con las ratas. Sí, abren hoyos en las paredes y son malas. Bueno. Sí, esa es lo mejor de dormir, como eso de las dos. Y me pegó, ibas a gritar yo ahí, pidiendo ayuda a mi mamá. Ay, yo cuál. No sé. Pensé que solo las mujeres nos pasaban esos sustos. No. Que solo las mujeres temíamos no, a los animales. Que no. En mi casa, por eso yo era la que mataba ratas, porque a mi hermano le pasó eso, de jovencito, que un ratón se le metió entre la piel y la pijama. ¡Ay, Dios! O sea, ese pobrecito, bueno, todo rayado por dentro. Dios guarde. A ese le fue peor que a mí, porque a mí por lo menos me pasó encima de la ropa. Bien. Este es Reading Race de United States. Esta es otra carrera. Y esta es Race Across America. Entonces, listen. Take 8 or 10 days to race across America. From Irving, California, to Savannah, Georgia. Across the entire United States in the 2,900 miles, 4,667 kilometers bicycle race. In this race, there are no time outs for sleep. For 8 to 10 days, racers can sleep only about 3 hours each day. Dios guarde, esto se quieren matar. Andan. Andan en bicicleta, o sea, eso es estarse exigiendo al cuerpo andar en bicicleta. Y todavía solo descansan 3 horas a cada día. Eso es matarse, Dios guarde. Yo sí que no entraría a ello, pero ni que me dieran miles de pesos. Bien. Now, the other one. Down River Race. Race on the exciting white waters of the Arkansas River in the Down River Race. Winners complete the 25.7 miles, which is 41.5 kilometers,
in just 2 hours. This is the longest downriver race in the United States. One person, one boat. Take the challenge. Bueno, ahí tal vez sí, porque el que le ayuda ahí es este el curso del río. No se deja llevar por el río y ahí va. Only possible in Alaska. The Iditarod Sled Dog Race. O sea, estos son de aquellos, ¿cómo se llama? Deslizadores que van jalados por perros. Esto se da solo en Alaska. Race from downtown Anchorage to Nome over 1,150 miles, 1,850 kilometers through cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. Okay. Entonces, estas son las races que hay, ¿verdad? Entonces, repeat after me. Climb the stairs of New York City Empire State Building. Climb the stairs of the New York City Empire State Building. In the Empire State Building, run up. Run up. The climb is 1,050 feet. The climb is 1,050 feet. One. O sea, estos son pies. 320 meters. 320 meters. 86 floors. 86 floors. Or 1,575 steps. Or 1,575 steps. Okay. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Yo me acuerdo que lo más que yo he subido así a pie cuando estaba en bachillerato era que iba a hacer mis horas sociales al Bloom y teníamos que subir hasta el noveno piso porque ahí estaba el piso de las de lo que era el voluntariado y yo prefería irme a pie que subirme en el ascensor porque el ascensor era horrible. Entonces todos los días más seguro en la grada. Sí, todos los días subía hasta el noveno piso. Miren, ese año sí que eché pierna yo. Porque toda la vacación subiendo las tales gradas del Bloom. Ahí estuve hasta en una operación yo ayudando. Terminaba con una gran corbata, teacher. Por Dios que sí. Bien, ahora vamos con el otro. Take 8 or 10 days to race across America. Take eight or ten days to race across America. From Irvine, California. To Savannah, Georgia. Cross the entire United States. In this
4,667 kilometers. Bicycle race. In this race, there are no timeouts for sleep. For 8 to 10 days. Races can sleep only about 3 hours each day. Races can sleep only about 3 hours each day. Yo no me atrevería a hacer esa locura. Okay, now, race on the exciting white waters of the Arkansas River. Race on the exciting wild waters of the Arkansas River in the Down River Race. Winners complete 45.7 miles in just two hours. This is the longest downriver race in the United States. One person, one boat. Take the challenge. Permítanme. Vamos a revisar esto porque tienen que, durante el fin de semana, acuérdense que dijimos que iban a hacer lo del examen, ¿verdad? Y entonces vamos a verificar si tienen alguna duda o consulta con respecto al examen. Entonces, en el primero es el listening. Entonces, en las instructions, listen to 4 people, describe their homes, number the pictures from 1 to 4, type the numbers in letters, do not need a capital letter or a period, ¿verdad? O sea, no necesitan poner letras mayúsculas ni el punto, ¿verdad? Entonces, aquí está el listening, ustedes lo van a escuchar. Y después aquí están de listening. Ustedes van a decir de estas casas, cuál es la que están describiendo, ¿verdad? Y lo tienen que poner en letras cada uno de los números que ahí escuchan. Entonces, complete the conversation. Esa es la B. Instructions. Complete the conversations with some or any. Entonces, acuérdense que son se ocupaba tanto para preguntas como para oraciones afirmativas. Y que any se ocupa tanto para preguntas como para oraciones negativas. Entonces, este es para afirmativas, este para negativas y ambos para preguntas, ¿verdad? Entonces, miren, esto está bien mal escrito, se lo tengo que arreglar, ¿verdad? Doesn't have any fresh salad. The store. Este es O. Y aquí también debe ser O. Dios guarde, estaba dormida yo cuando estaba haciendo esto. Bien. Entonces aquí está la conversación, ¿verdad? Que Alan le dice que tiene tomates y después let's make. Y aquí tienen que poner ustedes la respuesta. Do we have? Y aquí tienen que poner la respuesta. Lemon. No, we don't have. No,
we need to buy, y de aquí ponen qué. Después, acuérdense que esta es cascarita, ¿verdad? Porque esta no va parte de esto. Esta ya está en afirmativo. Entonces, we need, ¿verdad? Let's choose to. Entonces, I don't want. Entonces, aquí, este sí. Aquí, don't want, este sí es negativo. Acuérdense que cuál se ocupa para negativo y cuál para afirmativo. I hate lettuce. Y después, then let's get. Y aquí van a poner la respuesta. Y después, no, I don't want. Y aquí va la respuesta. Diga. No está compartiendo pantalla. Ay, corazones, ¿por qué no me avisaron? Permítanme. Ahí tienen los mensajes. No, si es que no los veo. No, a ustedes no los estoy viendo. Se me han escapado, permítanme. Que ni los encuentro aquí. A ver. Ya. Perdón, gracias por avisarme. Cuando vean que ni los leo, avísenme. Perdón. Aquí va. Vaya, entonces habíamos dicho que iban a escuchar y de acuerdo a eso van a decidir si la casa que se está describiendo es la 1, 2, 3 o 4, ¿verdad? Después, en la conversación van a ocupar some or any. Some dijimos que se ocupaba tanto para preguntas como para oraciones afirmativas. Y any para oraciones negativas y para preguntas, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, van a ir contestando aquí, ¿verdad? Entonces, se tienen que fijar si es afirmativa o si es negativa. Y de acuerdo a eso, van contestando. Después, en la parte C, van a escoger el adverb of frequency correcto. Acuérdese cuáles eran los adverbs of frequency. Hello. Los yes. Adverbs of frequency, ¿cuáles eran? Sometimes. Always. Always. Usually. Hardly ever. Ajá. However. Ok, all that. Entonces, eso es lo que van a ocupar aquí. Entonces, vaya, aquí supuestamente usted tiene que decidir si está correcto o si está incorrecta. Entonces, never I play soccer on weekends. ¿Cuál era el orden que tenía que llevar? Acuérdense. ¿Cuál era el orden que tenía que llevar el frequency adverb? Primero el pronombre. Ajá, está entre primero el pronombre el sujeto, y el verbo. Después, I never play soccer. Después el adverb of frequency. El adverbio. El verbo el y después verbo. El complemento, ¿ok? Entonces, de acuerdo a eso, tienen que ver todos estos. Acuérdense que solo hay uno que sí puede variar, que puede ir al principio, en medio o al final. Solo hay uno. Y no me puede decir cuál es. Eso tienen que estudiarlo ustedes. Vale. Entonces, aquí en el D, choose the correct meaning of WH question word. ¿Verdad? Entonces, tienen que escoger qué es lo que significan. Ustedes van a tener la ventaja de que yo sí les di esto en uno de sus, donde estuvimos viendo los WH questions de los primeros. Ahí tienen ustedes qué significa cada uno de estos. Entonces, de acuerdo a esto, usted tiene que decidir cuál de estos es, ¿verdad? Entonces, who, where, when, which, what, si se refiere a time, place, people, choice, or thing or object, ¿verdad? Usted tiene que como ir apareando cuál es cuál. En el E, tienen que usar la forma correcta de can or can't, ¿verdad? Y entonces aquí usted va a decir si puede o si no puede, tal o cual cosa, ¿verdad? Según cada una de las
oraciones. Entonces, en la parte F, va a llenar los espacios en blanco para completar la conversación, ¿verdad? Entonces, ustedes van a escoger, ¿verdad? ¿Cuáles de la lista que le dan ahí complementan cada una de estas partes de esta conversación? ¿Verdad? Ahí lo tienen solo de escoger, o sea que está fácil. ¿Verdad? Entonces, ahí termina el examen. Entonces, ¿alguna duda o consulta con respecto a qué es lo que tienen que hacer en cada parte del examen? Hay muchos de ustedes que ya lo hicieron. Y los que no lo han hecho, tienen este fin de semana para hacerlo, porque el lunes lo vamos a revisar. O sea, para el lunes ya lo tienen que haber terminado. ¿Vale? Y acuérdense que vamos adelantaditos con respecto a los demás, porque los demás van a terminar, supuestamente van a ver lo del examen hasta el lunes y van a tener hasta el martes para terminarlo. Entonces, pero aquí lo llevo un poquito adelantaditos, además de que ustedes son muy inteligentes, es para aprovechar que ustedes terminen toda la plataforma antes de los demás, ¿verdad? Y es que así aprovechan el fin de semana para esto y no tienen que hacer todo un examen de lunes para martes. ¿Ok? We'll see you tomorrow. ¿Ok? Have a nice weekend. Monday. Have a nice weekend. Have a nice weekend, you. Okay. Bye bye. See you. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye bye. Bye.